Amigos, paz, paz, paz del cielo sea en todos vosotros. Que la paz que se despida en el cielo se despida en vuestras vidas. <coughs> Sean ustedes bendecidos. Les habla el pastor Eustiquio Mosquera Córdoba desde acá de la, eh, del canal de Liberación Financiera. Soy Austin que Mosquera, de un millón de guerreros aquí en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Hoy voy a hablar del tema titulado Aprendiendo a hacer las mejores compras. ¿Cómo? Aprendiendo a hacer las mejores compras. Dios quiere que tengamos habilidad para poder hacer las mejores compras. ¿Cómo así, hermano Mosquera? Sí, claro. Somos hijos de Dios y Dios quiere para nosotros lo mejor, pero también quiere que seamos habilidoso. Diga conmigo, habilidoso, que tengamos habilidad y creatividad segundo libro de de, de de crónica... discúlpeme capítulo 2 versículo 5 segundo libro de crónicas en el capítulo 2 en el versículo 5 observe lo que está diciendo aquí y la casa que tengo que la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque dios nuestro es Dios grande sobre todos los dioses. Lo primero que debe haber es una buena mentalidad en el que compra. Una buena aspiración en comprar. Porque tu Dios es grande. ¿Ah? La casa que tengo que edificar. Ha de ser grande, porque Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Hay que tener una mentalidad, no como alguien dijo por ahí: Ay, yo lo que quiero es que Dios me dé una casita. Y, y bueno, ¿y cómo quieres tú la casa? Deme un cucuruchito. A donde yo pueda meter mi, mi cuerpito. A donde yo pueda... Oye, mi hermano. Es interesante. La casa que yo tengo que comprar es una casa grande la que voy a edificar. Porque tengo un Dios grande. Y mire lo que él le dice. Dice este Salomón a su amigo. Verso 7 dice. Envíame pues ahora hombres hábiles, hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, que sepan esculpir con los maestros que están conmigo en Judá. Y dice. Y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre, en el verso 8, envíame también madera del Líbano, de la mejor, de mejor cedro, de Cipre y Sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera, hasta para cortarla había que, amén, madera del Líbano. Y aquí mis siervos irán con los tuyos para que, para que me preparen mucha madera porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Oiga bien, y potentosa porque es para mi Dios. wow Entonces, hay que hacer la mejor compra. Procurar honrar a Dios con lo mejor. Usted no venga ahora con las añadiduras. Ah, que metámosle un poco de soldadura. Ahí nos dura unos días, no señor. Emprenda cosas buenas. Amén. Para Dios. Ojo, mis hermanos, con usted meter ahí compritas chipi chipi, como se dice. No. Busque lo mejor para Dios, porque su Dios es grande. Deje, renuncia a la mentalidad que yo estuve. Hay gente como yo al principio, y me confieso, tenía 300 mil, 350 mil de una ofrenda que me llegaba de Aruba. Y, y me fui a la plaza de mercado en la ciudad de Barranquilla. Y compré una ensaltica de mi culo, ese pescadito, que es bien chiquitito y espinoso. Y estoy ahí comprando y llega un hombre, un borrachito, eh, pantalón mocho, ombligo afuera, con una, con una botella de, de trago ahí bebiendo. Y dijo, oye, ¿cuál es el pescado más fino que tú tienes aquí? Oye, yo quiero hoy comer bien, porque soy hijo de Dios y Dios me ha bendecido. Qué cachetada que le pegaron al pastor Eustiquio. Oh Dios mío. Yo y oí en mi conciencia, en subconsciente, por ahí para allá en mi mente consciente. ¡Ey! Tú deberías de comer también fino porque tú tienes bendición ahí en el bolsillo. Honra a Dios aún en tu comida. Honra a Dios con tu vestir. Honra a Dios en tu casa. Honra a tu Dios con lo mejor. Aprende a hacer las mejores inversiones. Y eso se me metió en la mente. Y digo, ah, ya compré la ensalta de mi curo. Y, ¡hey! Me volvieron a hablar a mi mente consciente. El hijo que todavía no es hijo de Dios. Se va a comer el pescado más fino, y tú teniendo el Espíritu Santo en ti y siendo hijo de Dios, te vas a comer esos micuritos. <laughs> y yo digo al vendedor de pescado: Hey, ¿me puedes recibir estos micuros? El hombre compró ocho libras. Yo digo: Aquí voy a honrar a Dios en esta compra. Listo, señor. Eh, y deme ocho libras y media de ese pescado sin espina. A Dios hay que honrarlo con todo, con nuestro vestir Amén, si usted no tiene ropa para estrenar, pues planchela y limpia el día que vaya a la casa del Señor. Así sea un milanché, pero vaya así como dicen los llaneros. Vienen perifoneados. <laughs> eh, los chilenos dicen, váyase bien cacharpeado. Váyase bien cacharpeado. Vamos a ver lo que dice el Proverbio, por favor. Proverbios 11, versículo 1. Quiero que usted considere esta palabra. Oye, haga para Dios lo mejor. Amén. Dice: Ojo con los pesos falsos. Ojo con las cosas chipi chipi. El peso falso es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada, amén, hermano. Compre lo mejor para Dios. No es que lo engañen ahí con cosas a media máquina. Usted es hijo de Dios. Escúcheme usted, señores contratistas. Hagan lo mejor cuando hagan un contrato. Por aquí va a haber un programa en este canal que se llama Familias Patas Arriba. Y saben mis amados hermanos, hermanos que Familias Patas Arriba está diciendo que este hermano tiene una empresa de muebles, él fabrica muebles y sabe, lo fabrica para enviarlo a España, Europa, Estados Unidos. Y un familiar le dice, no, métale esto nomás acá por ahí. Y él dice, no, así me cueste, pero voy a meterle lo mejor, lo mejor. Tan pronto yo tenga una casa para ponerle muebles, con este hermano voy a hacer contrato para comprar muebles buenos. ¿Por qué no tengo muebles? Porque los que tenía los saqué de aquí para ampliar el salón de la reunión. Pero ya casi mi señor me dará una casa bonita. Como la que dice Salomón aquí. Oiga bien, escuche bien. Haga buena contratación. Quiero que vaya allá. Segunda de Crónica 2. 11. Oiga bien. Segunda de Crónica. Capítulo 2. Versículo 11. Ay, ay, ay. Este es un. Un pasaje. Bien hermosísimo. Capítulo 2. Por acá lo tengo de segunda crónica del ciclo 11 y 12. Mire lo que está diciendo esta palabra aquí. Dice, entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey, bendito sea el Señor. Tus aspiraciones son grandes. Además dijo Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que te dio el reino de David. Amén, hermano, su hijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David. Un hijo sabio y entendido cuando y prueba y delante de él, dándote a ti sabiduría para edificar la casa de Jehová. Esto es otra versión para su reino. Wow, cuán grande es esto. Cuando edificó la casa de Jehová, los hombres y el rey de Irán tiró. Glorificó a Dios cuando vio la grandeza y la aspiración de este hombre de Dios. Haga lo mejor para Dios. Y aquí estamos con el hermano Jonathan. Y yo lo que dije fue: compremos el mejor computador para honrar a Dios. No un computadorcito chipi chipi. No. Compre una cosa buena y honre el nombre del Señor. Una buena cama en donde usted pueda dormir para honrar a Dios. Un buen colchón para que usted, Dios, se acueste al lado suyo. Porque el salmista dice yo, en la paz de Dios me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, durmiendo contigo, me haces dormir o vivir confiado. Si contratamos a los mejores para Dios. Él nos da lo mejor. Oiga bien, te vuelvo a repetir. Si nosotros contratamos a los mejores para Dios, Él nos da lo mejor. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 6 al 7. Por acá lo estoy buscando ya. Mire lo que dice la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 5. Wow, mire esto, amados hermanos. Versículo 6. Ya lo tengo aquí. Está atento. Miren lo que él dice. Manda pues ahora. Que me corten cedro del Líbano. Y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos. El salario de tus. Que tú dijeres. Lo que tú digas. Porque tú sabes bien. Que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Wow, Señor, usted está entendiendo, ¿verdad? Y el verso 7 dice así: Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande los hombres van a glorificar a Dios conforme nos vean a nosotros amén que honramos la presencia del Señor amén no con unas lamparitas ahí como durmiendo entre ratoneras pero usted dirá pero pastor Mosquera si no hay más plata. Eso está es en la mente. Procure lo mejor para Dios. Haga la mejor compra para el Señor. Ay Dios mío, como que se me va a incomodar la gente. Pero yo creo que lo mejor debe ser siempre para el Rey de Reyes. Y el Señor de los Señores, Padre, gracias. Oh, el Rey de... Salomón dijo al rey de Tiro Irán: Mándame los mejores. Nadie hay como los sidonios que trabaje las cosas para Dios. ¿Cómo te parece a ti? ¡Wow! Bendito sea el Señor. Quiero que, que usted adquiera lo mejor para Dios y también para mí. Adquiera usted lo mejor. Honre oh, a Dios, vea lo que dice San Mateo 13. Por favor, acompáñenme ahí. Capítulo 13 de San Mateo, versículos 45 y 46. Dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó, ¿qué cosa? Que buscaba buenas perlas, que era. Buenas perla. Yo, el verso 46 dice que habiéndola hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo mejor para su Dios. Y es ahí como Él te va a honrar. Que en lo mejor yo. Tengo una opinión que yo debo de vestirme bien porque conmigo se viste el Espíritu Santo. Yo debo de vestirme bien porque en mis vestidos se alegra como la escritura dice el Señor. Vestirás espléndidamente, con alegría, con gozo. Ha habido personas que han dicho Ve a este ahí vistiéndose de payaso. Ese es mi gusto. Con esa alegría, yo honro oh, 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 al Dios Todopoderoso en mi corazón. La compra que Abraham hizo para su familia, honró oh, oh, a Dios y le duró toda la vida. ¿Saben? La cueva de Mapela. Quiero que vaya a Génesis 23, de verso 13 al 20. ¡Wow, hermano! Señoras y señores, no compre por ahí cualquiera cosa chipi-chipi. Amén. Honra a Dios. Comprando lo mejor. Porque Dios te lo dará. Génesis capítulo 23. Esto es lo que yo llamo. Prosperidad y bendición. Génesis 23. Oiga bien. Versículo 3 al 20. Y se levantó Abraham. Abraham no estaba allí cuando su esposa Sarita murió. Desde el verso 2 dice, y murió Sara en kiriam Adva, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Allá murió doña Sarita. Y aquí mire lo que dice. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloró. Abraham no estaba allí. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Red diciendo miren yo soy extranjero aquí y forastero soy entre vosotros Sara estaba en, en Canaán y Abraham mire dónde estaba yo soy extranjero y forastero soy entre vosotros dame propiedad para sepultar entre vosotros sepultura para delante para yo enterrar a mi muerta delante de mí. Verso 5. y respondieron los hijos de Get a Abraham y le dijeron, óyenos señor nuestro, eres príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor, oiga bien, en lo mejor de tu muerte, en lo mejor de lo nuestro, Sepulta a tu muerta. A tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su heredado o el, o el sepulcro. Ni a ti. Nadie te impedirá aquí que la entierres a tu muerta. Antes una honra que tú la traigas acá y la entierres. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de ellos en la tierra y en los hijos de Geth, de Geth, y habló con ellos diciendo si teméis si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta delante de mí oíme y entenderme por mí hábleme quiero hablar con efron hijo de sorato para que me dé la cueva de Marfela, lo más finito que hay aquí. Amén. Que tienen el extremo de, de la heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces Efron se levantó y le habló a los hijos de él, y respondió Befron a Abraham en presencia de los hijos de Get todos los que estaban a la puerta de la ciudad no mi señor mío oye no te doy la heredad te la doy también gratis la cueva que está en ella en presencia de los hijos de este pueblo Oiga bien, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place, te ruego que me oiga. Yo te daré el precio de la heredad, te la compraré porque no voy a enterrar a mi muerta. En mala tierra, venerencia que no sea. ¿Y saben? ¿Saben cómo se llamó esta tierra? Hasta el día de hoy. El sepulcro de los patriarcas. Ahí fue enterrada Sara, fue enterrada Isaac, fue enterrada Rebeca, su familia estaba haciendo un, un estudio en lo mejor. También fue enterrado Abraham en lo mejor de esta tierra. Hermanos amados. Entierre a su muerta en lo mejor. Amén. Desde que nace hasta que muere, que sea lo mejor de lo mejor. Bendito el nombre del Señor. Y a ellos los tuvieron como príncipe. Y saben cómo Dios te quiere tener a ti como hijos de Dios. Mas vosotros sois reales, sacerdotes, gente escogida. Gente santa, para que anuncieis las verdades contenidas. Amén. De aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Te quiero mostrar un versículo más que te va a bendecir también. Abraham, aún para la muestra suya, escogió lo mejor. Las inversiones, oiga bien, de los ancianos, de los hijos de Jeth Quiero que ustedes vean, Josué, eh, pues donde gesté, también fue así. Si usted mira, Jueces capítulo 11, Dios lo bendigo tanto con una inversión maravillosa. Por favor, deje la ruina, deje el pensamiento de la ruina. Miremos lo que hicieron los ancianos jueces. Capítulo 11, versículo 1. Veámoslo ahí, verá. Esto es maravilloso. Jueces 11. Mire qué hicieron los ancianos. Invirtieron en Gete y después se convirtió en rey. Aquí voy a leerle. Geté, galadita, esforzado, valeroso, era hijo de una mujer gamera. Y el padre de Gete era Galaán. Pero la mujer de Galaal le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jepté, diciendo, mira, no eres la en la casa de nuestro Padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jepté de sus hermanos y habitó en tierra de Toth y se juntaron con él hombres ociosos. Cuando los ancianos, hombres ociosos que salían con él. Cuando los ancianos aconteció, perdón, andando en tiempo. Que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los ancianos de gala fueron a traer a Geté de la tierra de todos. Y le dijeron a Geté: ven y serán nuestro caudillo y nuestro jefe. Vean, hermano, hay que hacer inversión en buenos líderes. Cuando veamos que son guerreros. Eso es lo que yo estoy. Pensando y haciendo aquí con mis hermanos. Amén. Hago inversión. Y mi esposa ha aprendido y practica una oración. Ella dice: Señor, gracias por lo que has invertido en mí. Gracias por lo que has invertido en mí. En GT invirtieron los ancianos de Galahad y se convirtió en un guerrero impresionante. Buena inversión. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Está bendecida. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ve, amado hermano, si usted ve y siente en su corazón, yo no te pido el limón, no, pero si tú ves que estos audios son una inversión para el mundo, y quieres apoyarme con una ofrenda. Hombre, llámame. Y ponte de acuerdo conmigo que aquí estamos predicando la palabra. Eso es buena inversión que usted invierta en mí. En este pregonero del Evangelio. Y no solamente yo lo hago para mí, sino con las personas que están conmigo también se les ayuda. Amén. Dios te bendiga. Amén.